Saben que últimamente hemos estado probando varias distribuciones de GNU Linux, pero yo creo que esta es algo como que especial. ¿Por qué? Porque esta es un sistema basado en Linux, pero con una interfaz muy minimalista basada en el sistema que traen las iPads o el iPad OS, que es el sistema que traen las iPads, por así decirlo, volviéndolo a decir. Pero ese sistema es una interfaz como que tiene lo mejor interfaz de lo que es el iPad OS, pero tiene lo mejor de Linux, que es el sistema como tal o el sistema base. El sistema de este, por así decirlo, la interfaz, como fluye el sistema a través de cualquier computadora, es bastante bueno. ¿Por qué? Porque puedes usar el touch. Está orientado principalmente a computadoras que tengan touch. Pero yo estaba usando el mouse, estaba usando, por así decirlo, el teclado, la computadora en general, y la computadora en general se mueve bastante bien. Es como que tiene un poco de todo, tiene el minimalismo, tiene yo me quedé, por así decirlo, anonadado de tantas, como que el minimalismo que tiene, y el sistema trae lo mínimo que vas a usar. Sí, tienes que descargar quizás cosas. Por ejemplo, tú tienes aquí la suite de Office. La suite de Office como tal no, sino en la suite de Ofimática, que es el sistema que tú usas, por ejemplo, para Excel o simplemente un procesador de texto como lo es Word. Pero eso lo trae. Y si no quieres esto, puedes descargar Word aquí mismo. Sí, una versión que esté distribuida para Linux. Pero el sistema en general está bastante fluido. Lo primero es, por ejemplo, el calendario. El calendario y entrar o salir a la multitarea. Mira cómo es la multitarea aquí. Tú puedes usar el mouse o simplemente puedes usar el touch de la pantalla. El touch de la pantalla, eso es como que está de más usarlo. Pero el sistema aquí, si lo quieres usar en una tablet, una Surface o simplemente en tu computadora, porque quieres un sistema minimalista, yo creo que ese es el perfecto. ¿Por qué? Porque trae lo que tú necesitas y simplemente trae un minimalismo y como que el tema de las aplicaciones, como que todo engloba que es un sistema que se basa en la productividad. En mi caso, mi computadora es una 2 en 1, por así decirlo. Se puede plegar y usarla así. Yo, por ejemplo, la voy a poner así para que vean, ya que probé cómo es la interfaz, como si fuera una computadora normal, como si tú no tuvieras touch. Pero también lo voy a probar ahora cómo andaría el sistema, como si fuera una pantalla touch o simplemente sería una tablet, como por ejemplo la Surface. Ese es el sistema de configuración. El sistema de configuraciones se parece literalmente al iPad OS. Por eso es que ese sistema se basa tanto. Otra cosa que me gustó de aquí fueron los fondos. Los fondos como son tan coloridos, pero a la vez no son cargados. Es como que tienen un poco como que de futurismo, y por otro lado tienen como que ese minimalismo dentro, como que todo es como que un conjunto y se como que te engloba, como que, por así decirlo, eso es un sistema tan intuitivo que cualquier persona se puede adaptar a ello. Por ello es que he desarrollado otro video de cómo instalarlo, cómo descargarlo, que quizá esté mañana disponible en lo que es la descripción del video o la ahí aquí arriba en la esquina superior derecha. Pero el sistema se mueve, yo como que, por así decirlo, yo me quedé como que tan... Es un sistema que está basado en el iPad OS, sí. Es un sistema que es chino, sí. Pero también es un sistema que es relativamente nuevo. Y al ser relativamente nuevo, es como que las características son bastante buenas. Por ejemplo, la batería. La batería en ese dispositivo no dura nada con Windows. Y aquí dura bastante. Es como que las aplicaciones, al no tener tantas aplicaciones como corriendo por debajo, como que ejecutando RAM y ese tipo de cosas, la batería se optimiza más. Por eso debemos saber eso. Y los ángulos de visión, eso depende ya más de la computadora, ¿cierto? Pero como que los colores que tiene el dispositivo, o sea, el dispositivo como tal no, sino el sistema, son bastante buenos. Aquí volví a ponerlo en modo normal para que vean que eso no tiene que ver con que sea una computadora que tenga touch o no. Pero el punto de eso es ver cómo anda el sistema. Por ejemplo, yo entro a YouTube y mi internet es un poco lento. Mira cómo anda el sistema. Sí, tiene Chromium, porque si usas Chromium es el motor de lo que está detrás del Google Chrome, y por eso trae Google como navegador. Pero después de todo, ese sistema me gustó bastante a mí. Yo estoy planteándome tener ese sistema como un sistema secundario, como un sistema que ir adaptándome para luego pasarme al 100%. ¿Por qué? Porque tiene una buena interfaz y por otro lado está basado en Linux, que con los comandos que sea basado, si no me equivoco, está basada en Debian. Todos los comandos de Debian le pueden servir aquí.
Y por ese lado está bastante bien, porque todos los programas, como por ejemplo de edición, de quizás de programación o de productividad, sean aquí. Porque el sistema, como que yo no sé, como que me da ese punto de vista de que el sistema es bastante bueno. Todo lo que están viendo aquí, perdón, todo lo que están viendo aquí está basado en la primera vez, en la primera, como que dice, visita lo que yo le doy al sistema. Y el sistema lo encuentro bastante bueno. Dense un buen like. Para el próximo video les voy a enseñar cómo descargarlo, cómo instalarlo, los requerimientos y todo. Pero aquí yo no me equivoco, son 4 GB, se puede arrancar con 2 y con 30 GB de almacenamiento. Lo recomendable de Gigabyte son 4 u 8, pero se pueden dar con 2. Porque el sistema no trae tantas aplicaciones, por un lado. Y por otro lado, la computadora no es como que debe tener muchas especificaciones, porque el sistema no exige. Al no exigir, cualquier computadora se puede adaptar a esto y puede como que pasar de un sistema un poco antiguo, como por ejemplo puede ser Windows 7 o incluso Windows 10. Y a mí no me gusta Windows 10. Y mira cómo esta interfaz, por ejemplo, las configuraciones más accesibles, como el Wi-Fi y por ejemplo también las notificaciones. Aquí yo me encuentro que el sistema, vuelvo y lo recalco, no sé cuántas veces lo he dicho aquí, pero el sistema se engloba en que el sistema es. Se muestra fácil de usar y lo es. Es fácil de usar. Mira, si esa es la primera vez que yo uso el sistema. Y si, por ejemplo, si tú has usado Android o el iPad o cualquier sistema, ya sea basado en algo, por ejemplo, una computadora o un smartphone o una tablet, te vas a adaptar aquí porque es todo fácil. Bueno, espero que si llegas a esa parte del video, te suscribas, te dé like y, sobre todo, que le haya gustado este video.